Le voy a revelar algunas de las preguntas que hay en mi corazón. Y algunas de las oraciones que yo tengo delante del trono de Dios. God's throne. Cuando usted ve que yo me quito los lentes, vuelo. When you notice that he takes off his glasses. Es porque a cierta distancia yo no le veo la cara bien a usted. It's because at a certain distance I don't see your face too well. So si usted se enoja conmigo. So if you get upset at me. Pues yo no me doy cuenta. He's not gonna notice. ¿Qué me preocupa a mí? What worries me? Y vamos a estar hablando hoy del Espíritu Santo. We're talking today about the Holy Spirit. Y vamos a estar hablando de la oración. Y vamos a estar hablando de una búsqueda personal con Dios. ¿Por qué la mayoría de los profetas? Why do the majority of prophets, hombres o mujeres, men or women, en un momento dado de su vida, moment of their lives, fueron brujos o espirititas? Why were they spiritualists or witches? Aleluya. En el mundo leían la mano. The world would read their hands. Y en la iglesia viene y ve a alguien y te da un asunto de una vez. And the church, they come and they see you and con una sola pregunta. ¿Le gusta a usted oír el horóscopo? Do you like to hear her? No. Todo el que oye horóscopo. All those who hear the horoscope. No lee la Biblia. Do not read the Bible. Porque no hay algo más real. Because there is nothing more real. Que la palabra de Dios. Cuando tú te dispones. When you are willing. A oír estos asuntos de pecado. To listen to these sinful things. No le está abriendo una ventana a Satanás. No. You're opening a window for Satan. No le estás abriendo una ventana. You're not opening up. Le está abriendo una puerta a Satanás. You're opening a door to Satan. Deja, dígale que está al lado, deja eso. Alguien le va a decir yo no, pero la gente dice, someone might say, oh, not me, but someone else will say, oh, God. Aleluya. Creemos en la profecía. Creemos que Dios habla. Pero que Dios habla a través de hombres y mujeres santos. Creemos que la profecía se cumple. Creemos que los hombres son mentirosos. We believe that men are liars. Pero que Dios no miente. But God does que todo lo que Él dice se cumple. That everything He says will be fulfilled. Dele un aplauso al Señor. Give a hand clap to the Lord. Cuando el Señor empezó a darme este mensaje, the Lord began giving me this sermon, yo sentí en mi corazón decirle esta palabra. I felt in my heart to tell you this word. Ten paz. Have peace. No tema. Don't fear. Jehová ha escuchado tu oración. Jehovah has heard your prayer. Economic crisis. You're in an economic crisis. Una crisis matrimonial. You're in a matrimonial crisis. Una crisis
contigo, diablo malo. Te lo desprendo de mi vida. Por favor, diga esta palabra. Consagro este momento para Dios. Porque son soldados, levanten el escudo de la fe. Para eso no tenemos. Levanta el escudo. Reprendemos pensamientos satánicos. Reprendemos pensamientos de amenaza. Toda duda, reprendemos la vida. Y declaramos una vida llena de gozo. La palabra de Dios me dice a mí que todo lo que yo declare aquí en el nombre de mi papá va a ser así. Oye, la paz de Dios no es cualquier cosa. Eso lo saben los que han estado pasando por el mismo fuego. Ya han visto cómo las llamas se abren. No deje que Satanás te quite este momento. No temas. Dios me ha dado esta palabra. Jehová ha escuchado tu oración. Oiga lo que me dice el Señor. Y tu tiempo ha llegado. Y el tiempo ha llegado. Oye, la promesa que el Señor me da a mí para ti. Los que se han levantado contra ti caerán. Así ha dicho Jehová. No temas. Ten paz. Los que se levanten contra ti se están levantando contra Jehová. Quieto. Hay alguien que me cuida. Hay alguien que batalla por mí. Hay alguien que mientras todos me ven solo, él está conmigo. A Jehová no le interesa que la gente lo vea él contigo. Porque Jehová quiere exhibir tu gloria. Él tiene gloria.
quiere ver. Cuando tú camines y la gente diga, esa mujer está loca, la gente te diga, ese hombre está loco. Y lo que pasa es que tú estás siguiendo el culto de la soberana creación. Cuando la prueba, el dolor, la crisis, la calumnia, la mentira y la persecución, se quieren doblegar. No me doblego. No me doblego. Vamos a decir como dijeron los hebreos. Y si vivimos, para Jehová vivimos. Y si morimos, para Jehová vivimos. Que se está envolviendo en las iglesias. That is going around in churches. Ayer yo hablaba en Radio Misión Cristiana. Yesterday in the radio station I spoke. Acerca de la levadura. On the topic of levity. Thank you. Satanás. Satan. Es el dueño de la levadura. Is the owner of levity. Cuando yo tenía unos 6 o 7 años. When I was 6 or 7 years old. Yo trabajaba en una panadería. I worked in a bread shop, bakery. Y yo veía cómo se trabajaba con la masa. And I see how they used to work with the flour and the mass. Pero después le echaban levadura. But then they would put yeast on it. Para que creciera. So it could grow. Se veía el pan grande y fuerte. See the bread, big and strong. Pero no lo toque. But don't touch it. Que no hay nada. There's nothing inside. Entonces parece algunos ministros. El abuelo mío salía afuera y veía el cielo encapotado, negrecito. Y el que no lo conocía decía, wow, las nubes están llenas de agua. Y mi abuelo decía, no va a llover nada. Así hay nubes, así hay ministros que son como esas nubes. Que son nubes solamente de apariencia. Pero no tienen ninguna agua, no tienen ninguna gloria, están vacías. Pedro dice que hay maestros que son como pozos. Que cuando tú tiras la latita busca agua. Clin, clin. No hay nada. Si tú no oras, mira, tú no tienes nada. Eres apariencia. Eres una hipocresía andante. Yo recuerdo un predicador que vino aquí. Y el pobrecito estaba un poco fuera de tono. La iglesia quería adorar, pero y se quitó el gabán. Y lo vio. Y el predicador que entonces insulta a la congregación. Dame un buen tema que tú veas. Dame a comer, que yo digo, está buena la comida. Pero si no tiene la talla, si no es el que tiene la unción. Que hay
psicológicamente, espiritualmente, aleluya. Yo vivo con toda la intención de desintoxicar, detox, aquel que está enfermo por esta doctrina. Those who are sick for this doctrine. Hay gente que no tiene una visión. De cómo ganar almas. Of how to win souls. Y acusa a su propia iglesia. And then accuse their own church. De que tiene demonio. Hay hermanos que no pueden hablar de ángel. There are people that cannot talk about angels. Hablan a 24 horas de demonio. They talk for 24 hours a day about demons. Y al lado está poniéndose la cosa buena. Tell the person next to you, it's getting good. Hay hermanitos que le han hecho creer que tiene demonio. Hay hermanitos que se están en una circunstancia de enfermedad. Le han dicho la razón de eso es una enfermedad. Hay alguien que ha estado pasando una crisis económica. There is those who have been going through an economic crisis. Y están como los amigo de Job. And they are like Job's friends. ¿Y qué será lo que tú habrás hecho? What is it that you did? Bueno, y hay hermanos que han dicho, bueno, será verdad. And people that have also said, it is true. Lo que la Biblia me dice a mí es esto. Is, a lo que Cristo libertó. To those who Christ free. Son verdaderamente libres. Oye, este asuntito. Yo quiero que usted entienda las promesas de Dios. I want you to understand God's promises. ¿Cuántos saben de negocio? How many know about business here? Todos los latinos saben de negocio. All Hispanics have an idea about business. Cuando usted va a comprar algo a la tienda que sea, la gente dice, when you go to whatever store people around you go, oh, oh, oh. Los latinos nunca pagan el precio que le dicen que van. Hispanics never pay the price that the man will tell you about. Tanto es. Such is. Que si usted ve un carro que es muy caro. That if you see a car that's too expensive. Usted dice ese carro vale unos 20 mil. You say that car is worth about 20,000. Y cuando lo va a comprar dice cuánto vale. And when you go and buy it, you ask him how much is it. Y le dice 5,000. And he says 5,000.